¿Volteando a saber los dos? ¿Quieres entrar de acá? Gracias.
Soy el licenciado José Antonio Corrado Castillo, soy el encargado del área de matrimonio del registro civil del gobierno del estado de Aguascalientes. Estoy aquí precisamente para, en nombre del estado libre y soberano de Aguascalientes, dar fe pública del matrimonio civil de José Luis Covarrubias Mendoza e Ivonne Andrea Pan Encinares. Una vez que los contrayentes, los ciudadanos José Luis Covarrubias Mendoza e Ivonne Andrea Pan Encinares, presentaron solicitud de matrimonio civil ante la Dirección General de Registro Civil del Gobierno del Estado de Aguascalientes, le pregunto a los testigos. ¿Son los pretendientes aquí presentes los mismos a los que hacemos referencia en dicha solicitud? Sí. Pues una vez ratificada la personalidad de los contrayentes por parte de sus testigos, le pregunto a los contrayentes. José Luis Covarrubias Mendoza, ¿es su voluntad unirse el matrimonio civil con Ivonne Andrea Baenfinales? Es mi voluntad. Ivonne Andrea Baenfinales, ¿es su voluntad unirse el matrimonio civil con José Luis Covarrubias Mendoza? Sí, es mi voluntad. Bien, estando ambas voluntades de acuerdo para contraer matrimonio civil, voy a dar lectura al acta de matrimonio que los contrayentes, José Luis Covarrubias Mendoza, mayor de edad, de nacionalidad mexicana, originario de San Luis Potosí. Ivonne Andrea Paine Encinares, mayor de edad, de nacionalidad mexicana, originaria de Bogotá, Colombia, y la señora Yolanda de Carmen Mendoza de Covarrubias de nacionalidad. Ivonne Andrea es hija del señor Guillermo Bain Pérez y la señora Carmen Amparo Encinares Ávila de nacionalidad Colombia. Guillermo Narváez Monsiváis, mayor de edad, de nacionalidad mexicana. Francisco Salvador Díaz Flores, mayor de edad, de nacionalidad mexicana. Daniel Camilo Baena Encinares, mayor de edad, de nacionalidad mexicana. Y Irlanda Patricia Valdés Zazueta, de nacionalidad mexicana. Así como Rocío Covarrubias Mendoza, mayor de edad, de nacionalidad mexicana. Y el señor Jorge Armengol Cáceres Medina, mayor de edad, de nacionalidad mexicana. El contrato matrimonial está sujeto al régimen de separación de bienes. A padres y testigos, exhorto a conducirse con verdad y les pregunto, ¿existe algún error contenido en el acta a la cual acabo de dar lectura? Asimismo, le pregunto a los presentes si alguno conoce de algún impedimento legal para que pueda celebrarse este matrimonio. El matrimonio civil, además de ser un contrato que se celebra lícita y válidamente ante la autoridad civil, es la libre decisión de un hombre y de una mujer de unir sus vidas. Es la unión esencial del alma y la entrega mutua del propio ser con la determinación de buscar siempre y en todo momento el bienestar y la superación recíproca. El matrimonio entre un hombre y una mujer es, por lo tanto, la forma en que la convivencia humana de pareja toma orden y propósito. Las personas que contraigan matrimonio civil gozarán de todos los derechos y prerrogativas que las leyes conceden a los casados. El día de hoy, 20 de agosto del año 2021, José Luis Covarrubias Mendoza e Ivonne Andrea Paine, ambos contrayentes, reconocen que el complemento
de sus personas y que su alianza de voluntades supera con creces las posibilidades particulares y atiende al inalterable orden natural de la vida misma. El ser humano no se queda tan solo en la búsqueda del bien temporal y material. Por ser racional, tiene una inclinación hacia el bien espiritual y trascendente en la vida matrimonial, en igualdad de condiciones para ambos. El matrimonio les brinda la oportunidad para ofrecer y recibir esencialmente amor. A pedir a todos los presentes que puedan ponerse de pie, lo hagan por favor. Hoy, 20 de agosto del año 2021, al contraer matrimonio civil,
inicia para ustedes una nueva y sin duda muy importante etapa en su vida. Les deseo, como estoy seguro los aquí presentes, todos los parabienes que la vida ofrece, y en nombre de la ley y ante la sociedad los declaro legalmente unidos en matrimonio civil. Muchas felicidades. Como amigos que tuvimos la fortuna de compartir unos años de vida con la familia Baínez y Gales, queremos felicitar a José Luis por el acierto que ha tenido en reconocer sus cualidades y cualidades culturales y morales heredadas en Andrea. Deseamos para los dos que cada día se acreciente el amor, el respeto, la consideración y las palabras amables, que Dios les conceda valores y alegrías para hacer que su amor y el buen humor sean las columnas de su hogar. Con el cariño de siempre, desde Australia, los acompaña de corazón Germán y Patricia. Yo le deseo a José Luis lo mejor, el éxito, y lo mismo que a Andreita.
En eso es un esfuerzo consolidado, es un esfuerzo donde las partes tienen que ser una integridad del amor y de la continuidad. Si no hay continuidad, si no hay amor, si no hay estabilidad, pues lógicamente nunca vamos a lograr nada. Los matrimonios me parece que no deben ser de días. Los matrimonios tienen que ser de años. Y para eso pues hay que tener mucha fe, mucha esperanza, muchas cosas como a veces la falta de dinero, la falta de esperanza, de ser uno constante, de hacer las cosas, pues le obligan a renunciar fácilmente. Papá y yo llevamos 40 y tantos años de matrimonio. Entonces, eso es una demostración de que sí se puede, de que buscando esa armonía se logra. La naturaleza es una armonía, ¿sí? El amor tiene que ser parte de la naturaleza y es la armonía que tenemos que conseguir. Entonces, bienvenidos a este grupo de casados. Entonces, aquí vamos a estar apoyándolos cuando tengan esas debilidades. Las debilidades son cosas humanas que fácilmente se pueden superar. Entonces yo los invito a que le tomen ganas a este negocio, porque es un negocio al fin y al cabo, y que la vida les dé mucha energía y muchas ganas para sobrevivir y para hacer lo que queremos. Éxitos. Queríamos agradecerles de verdad pues todo el esfuerzo que hicieron de venir hasta acá. Yo sé que muchos de ustedes pues vienen muy lejos y para nosotros es muy importante su presencia, sus buenos deseos, los detalles que tuvieron con nosotros, sus regalos y su amistad, amor y pues todo el cariño de familia que es muy grande. Muchas gracias por venir. Para apoyarnos a todos, sabemos el esfuerzo que es venir, el gasto, la situación, y bueno, agradecemos su compañía y salud. Salud. Gracias. Provechito.